Pues a propósito de esos mitos, dudas, son muchos los interrogantes que han surgido frente a la seguridad y eficacia de las vacunas contra el COVID-19. A 2 días de iniciar la vacunación en el departamento, un infectólogo nos responde a algunas de las dudas más frecuentes. ¿En qué se basa el porcentaje de efectividad de las vacunas? Básicamente los porcentajes de efectividad de una vacuna son evaluados en unos estudios que se realizan a nivel mundial con una gran cantidad de pacientes comparando el efecto protector de la vacuna frente a aplicar un placebo o que normalmente es solución salina para ver verdaderamente qué efecto genera la vacuna en términos de protección para los pacientes. ¿Qué previene la vacuna? Que la persona se enferme de las formas severas de la enfermedad, es decir, aquellas formas que te van a llevar a hospitalización, a cuidados intensivos y eventualmente a la muerte. De manera que la vacuna lo que busca es esto. ¿Ponerme la vacuna garantiza que no me dará coronavirus? Desafortunadamente no existe ninguna vacuna en el mundo que te pueda garantizar un 100% de efectividad. Para las que tenemos actualmente disponibles en nuestro país, sabemos que varía entre el 94 y el 95%, lo cual supone entonces un 5% de pacientes que a pesar de recibir las 2 dosis de la vacuna van a persistir con riesgo de contraer la enfermedad. ¿Por qué son necesarias 2 dosis? Los estudios fueron realizados con 2 dosis, puesto que estas vacunas requieren un refuerzo al sistema inmunológico para recordarle cuál es el patógeno al que debe atacar. Si tiene dudas sobre el plan de vacunación, puede dejar sus preguntas en nuestras redes sociales @hora13noticias.